Buenas noches. Un sismo de 5 grados sacude el suroeste de Tíbet y el Papa Francisco define en Twitter a Benedicto XVI como un hombre valiente y humilde. Entérese de esto y más a continuación. El avión militar que transportaba miembros de las Fuerzas Armadas y sus familiares se estrelló este martes en el este de Argelia, según precisó el canal de televisión Ennahar. Hemos encontrado un superviviente y la búsqueda continúa. En esta zona de difícil acceso, declaró el coronel Farid Neshat. Todavía se desconocen las causas del accidente, si bien una fuente militar afirmó a la agencia oficial de noticias APS que el mal clima y los fuertes vientos habrían provocado la tragedia. Una anciana brasileña de 84 años vive desde hace 44 con un feto en su interior, aunque, según explicó, no tienen intención de que le sea retirado, informaron médicos citados este domingo por la prensa local. El descubrimiento fue realizado el pasado viernes por los galenos después de que la anciana acudiera a un hospital de la localidad de Palmas, capital del estado de Tocantins, en el norte, tras sufrir náuseas y dolores en el estómago, según explicó la ginecóloga Gesneria Sarai Bakrapka. El Papa Francisco ha publicado un mensaje en su perfil de la red social Twitter en el que califica a su antecesor Benedicto XVI de un hombre valiente y humilde cuando se cumple un año de su renuncia al pontificado. Recemos hoy juntos por su santidad Benedicto XVI, un hombre valiente y humilde, se lee en el tuit del Papa. La nueva aplicación de mensajería instantánea gratuita Telegram se está posicionando para ser un serio competidor para WhatsApp, Line y BlackBerry Messenger, entre otros jugadores de peso en este mercado. Es una plataforma de código abierto y tiene un fuerte sistema de seguridad, asegura su creador Pavel Durov, conocido a nivel mundial por ser el fundador de la red social rusa Konkate. Telegram presenta funciones interesantes que no tiene otras aplicaciones de mensajería. Los mensajes están encriptados y se pueden autodestruir, así las conversaciones se vuelven secretas entre los usuarios. Un seísmo de 5,1 grados de magnitud en la escala de Richter, de un máximo de 10, sacudió hoy el suroeste del Tíbet sin que se conozca si ha causado víctimas o daños, informó hoy el Centro de Información sobre Terremotos de China. El terremoto se registró en el condado de Naima, prefectura de Thimphu, en Tíbet, en torno a las 9:15 hora local. Esto ha sido todo de mi parte. Continúe con Notifides. Les saludo Rosa Munguía. Pase una feliz noche.